Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y en esta oportunidad, vamos a aprovechar que ya tenemos en la galería a nuestra querida amiga Valentina, que es un personaje que solo lo podemos sacar de la Ciudad Elemental. Recuerden que les muestro un toquecito que ya debe aparecer acá. Aquí debería aparecer. Ok, recuerden que. Eh, Valentina es el tercer personaje que está disponible en la Ciudad Elemental. Pero la única forma de obtenerla, por supuesto, es agarrando los Shards. Que podemos ganar venciendo la torre. Fíjense que yo ahorita tengo 64. Pero debemos irlo sacando en orden. Entonces, primero hay que sacar a Donald Rebelli. Ya yo lo tengo. Después hay que ir por O'Grady. Me faltarían 36 más. O sea, dentro de dos iteraciones, si logro vencer todos los pisos, podría sacar a O'Grady. Eso es dentro de un mes. Y después tendría que reunir 100 más para sacar a, a Valentina. O sea que dos meses y medio más, más o menos. Calculen por ahí 20, 40, 60, 80. Eh, sí, dos meses y medio más o menos si logramos vencer todos los. Entonces estamos hablando que tres meses y medio, cuatro meses para poder tenerla ahí. Entonces, eh, por supuesto, estamos claros que es difícil sacarla. Pero igual quería hacer un videito. Para que ustedes tuvieran por ahí eh, la referencia de ella, a ver si vale la pena. Entonces, bueno, es un personaje el de Forgotten que no está nada mal porque aquí la, hace falta daño interesante. Entonces, seguramente para la facción va a ser muy buena. Pero bueno, tiene bufo tiene control y tiene sangrado. Es un personaje de sangrado. Vamos a ver rápidamente su kit. Básica, hace 110% de daño de ataque y 110% de daño de sangrado a un solo enemigo. Y tiene un 100% de chance de infligir una capa de bleed por dos turnos. 100% está bien porque hace, no nos no hace falta tanto effect hit. Okay, entonces, eh, esto sube a 110. O sea, sube 20 más. O sea, 130 de daño de ataque y 130 de daño de sangrado. No está mal. Está interesante que tenga el tema de que hace daño de sangrado en sus habilidades. Porque eso. Por ejemplo, cualquier bufo que haya por ahí, como Resolute o la misma, eh, ¿cómo se llama? la misma Lidia, por ejemplo, eso va a afectar esta parte de sangrado que está acá. Segunda habilidad: dice, si hay un 80% de chance de infligir dos capas de sangrado a un solo enemigo por dos turnos. ¿okay? Ese llega a 100%, o sea, tiene siempre 100% de chance, por lo menos hasta ahora, de infligir sangrado. Después hace 120% de daño de ataque y 120% de daño de sangrado al enemigo. Y además le hace 40% de daño adicional por cada capa de sangrado que tenga el enemigo. Y este daño es además considerado eh, sangrado. Con la exclusiva 1, bueno, ella misma se mete a ataque o oh, por dos turnos antes de infligir el, el sangrado. Está interesante, sigue siendo 100% el chance de infligir sangrado. Y bueno, hace más dañito. Pasiva. Dice que al comienzo del turno al enemigo hay un 60% de chance que sube igual a 100. De infligir una capa de frost spell al enemigo por 3 turnos. Y además hay un 40% de chance de infligir una capa de frost spell al enemigo por tres turnos. Por cada capa de sangrado que inflige. O sea, tiene bastante chance de infligir varias veces eso. Y es una de las cosas. Una de las cosas que quisiera yo averiguar es si este, esta parte, esta segunda parte donde dice que tiene un 40% de chance de infligir first spell al enemigo por tres turnos, por cada capa de sangrado infligida, no dice que lo inflinja ella. Entonces no estoy seguro si esto funciona con que lo haga ella o lo haga cualquiera. Eso lo vamos a ver ahorita en las pruebas. Y el chance de infligir first spell no será afectado por efectivo de resistente. Cada capa incrementa el daño de sangrado que recibe en un 2%. Y no dice tampoco hasta cuántas capas se puede acumular. Y bueno, y, de, y le reduce el efecto resistente y todo eso. Está interesante. Una no fíjese si aquí. Ok, aquí la exclusiva 1. Ah, bueno, esto sí lo habíamos visto. Aquí la exclusiva 2 hace que incremente el chance de infligir first spell en un 60%. Ok, en vez de un 40, un 60 por cada capa que inflinja de sangrado. Y si la velocidad del enemigo... Es mayor que Valentina, entonces incrementa el chance de un 80%. Wow, cada capa incrementa el bueno. Ya sabemos al comienzo de cada turno. La exclusiva, vamos a ver, la exclusiva 3 está aquí. Vamos a ver primero la ulti, dice hace 6 capas de 30% de daño de ataque. Uy, es bajito esto y 30% de daño de sangrado. Si sí es verdad que son 6, pero mmm, me parece muy bajito. Sube 5, 10, sube 15, o sea que 45 por 6. Me parece muy bajito eso. La última capa tiene un 40% de chance de infligir freeze por un turno. Eso está interesante. Incrementa el daño que le hace al enemigo en 8% por cada capa de first spell que tenga el enemigo. Ah, ok. Aquí ya la cosa se hace un poquito más interesante. Definitivamente tiene, necesita llevar todas sus exclusivas, pero no sé, este daño me parece muy bajito. O sea, hasta aquí vamos bien. O sea, daño relativamente decente para hacer estas habilidades. Eh, o sea, aquí son 140. Y aquí son, claro, 100, 130 más 130. Y aquí era 140 más 100... No, aquí sí es 120, pero aquí es 140. No sé, tiene unos multiplicadores que me parece muy bajito, pero ya lo vamos a ver a ver qué tanto daño puede hacer ella. Eh, habíamos visto que aquí estaba la exclusiva eh, 4 y 5, desde el comienzo de cada turno del enemigo que tenga Fresh Spell. Valentina hace 35% de daño de ataque a todos ellos. Por cada capa de Fresh Spell incrementa 5% ese daño. Incrementa el, total, el daño total un 50%. Cuando hay 15 capas de Frost Spell... Ah, fíjense que las capas de Frost Spell se pueden ir acumulando y pueden ser bastante. Fíjense que aquí habla cuando hay 15. Este daño es considerado como daño de sangrado. Y cuando hay un enemigo que tiene 25 capas de Frost Spell, en la primera vez Valentina recupera 50% de la vida, actúa por un turno inmediatamente, después gana Arctic Power que hace que cambia la primera habilidad a la segunda y entonces esa es la que va a usar cuando hace ataque aliado o contraataque definitivamente es un personaje que requiere mucho de exclusiva ahí es donde va a estar la mayor parte del daño que ella va a hacer y lástima que no la... o sea yo creo que la mejor manera de probarla a ella es contra jefes y ahí es donde yo creo que vamos a poder ver bien su potencial pero bueno, aquí en el Hero Trainer no podemos probarla contra jefe, entonces aquí vamos a tener que inventarnos algo para ver qué tanto daño puede hacer. Dependiendo del daño que pueda hacer, yo les podría decir si sí, hace sentido, por ejemplo, llevarla. En, en arena pareciera que sí, por el tema que le va a hacer un montón de daño y, y, y congela. Eso está interesante. Puede que también eso funcione en las olas. Este. Yo creo que al final sí va a ser un personaje interesante que, que va a poder ayudarnos porque tiene control, sobre todo para las olas, nos va a ayudar a hacerle daño a las olas también. Y, y creo que donde va a lucir más en el tema del jefe, pero es algo que tendríamos que probar que lamentablemente ahorita no vamos a poder hacer. Pero bueno, vamos a, a verla, ya que vimos un poquito cómo es su kit, eh, definitivamente yo aquí me iría más por el tema de... Ataque y Mastery Fíjense que ella, yo no sé, con la Ulti Fíjense que ella con la Ulti no mete Sangrado Sino que metes el Freeze Pero sí necesita definitivamente mucho Effect Hit Porque es 40% de chance de infligir Freeze por un turno Ok Entonces Aunque ella le quita Effect, effect Resistance con, con el Spell Igual, igual vamos a tener que meterle full. Entonces yo sí estoy de acuerdo con esto. Hay que meterle full ataque, full effect hit y mastery definitivamente. Esa es, esa es la forma como buildearla a ella. Y definitivamente Laura legendaria que mete ataque y effect hit. Eh, sería Laura que a ella le, le viene bien. Entonces vamos a hacer aquí una composición. Más que todo para ver un poquitico. Lo que voy a hacer es que le voy a meter a Chardo. Que Chardo mete sangrado y además aumenta eh, 50% el daño de sangrado cuando mete el debuffo ese que ahorita no me acuerdo cómo se llama vamos a tratar de llevarlos a ellos dos y vamos a editar atributos vamos a decir que a ella le vamos a poner eh, eh, vamos a decir que tiene 100% de fat hit le vamos a decir que tiene 170 de mastery vamos a ponerle una build decente y le vamos a decir que tiene... Bueno, vamos a ponerle... Defensa, normalito, ¿verdad? Pero vamos a ponerle mínimo 45 mil de ataque. Más, yo diría que... Este es un personaje... Por ahí más o menos. Este es un personaje que vamos a tener... Con, tenemos que tenerle todas las exclusivas para que haga el daño de 100 a este sí le vamos a meter como 650.000 de salud le vamos a meter 30.000 de defensa te mata de que aquí no importa mucho pero vamos a ponerle 30.000 eh, igual vamos a meterle effect hit vamos a meterle mastery y vamos a para que no nos estén fastidiando toda esta gente vamos a ponerle 2000 de velocidad y allá le vamos a poner 1800. Bueno, vamos a darle aquí y vamos a hacer la prueba con esta composición a ver qué tal. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es que este señor mete el tema, creo que es con esta habilidad. Entonces vamos a agarrar aquí a un voluntario y le vamos a meter el debufo este que hace que reciba más daño, que es este heavy bleed, que está acá. Y fíjense, fíjense interesante. Acabamos de comprobar algo. Fíjense, el, el tema de la pasiva de ella, que funciona como una de las exclusivas, creo, eh, que dice que le mete el, el debufo este de Frost. ¿Cómo se llama? Este, que no aparece el nombre. Este, se lo mete cuando le caen capas de sangrado al enemigo. Entonces, está buenísima porque este le metió un montón de sangrado. Y fíjense que ya tiene tres capas de del coso ese acumulado. Entonces, eso está genial. Aquí ya podríamos hacer algo para. Por ejemplo, para hacerle más daño a este personaje. Eh, porque ella. Eh, vamos a ver cuánto. Ahorita no tiene nada de daño acumulado. Pero fíjense, ahorita este señor recibe 50% más de daño de. De, de sangrado. Ella va a hacer daño de sangrado con la ulti, aunque es poquito, pero son 6 capas. Seis, cuatro. Bueno, esta es la que más daño hace. Definitivamente. Y bueno, vamos a ver al final cuánto termina siendo. Vamos a dejarla aquí en uno para ver si podemos ver, por lo menos, a este señor que okay. es el que más le va a hacer daño. Está difícil, pero vamos a hacer el intento de ver cuánto tanta. 112, un montón de cosas bueno, fíjense que ahí terminó congelando casi que a todo el mundo eh, porque le pusimos bastante effect hit entonces hizo un montón de daño lástima que no pudimos ver, yo voy a tratar de ver, de paralizar el video y ponerle más o menos el daño total que le hizo a este señor sobre todo que tenía las bastantes acumulaciones del frost este que tenía eh, el heavy bleed este el heavy bleed, entonces para ver qué tanto daño le hicimos a él. Pero si nos vamos acá. Bueno, no fue tanto. Fueron 2.691. No es así como que. Uff, qué bruto, qué montón de daño. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a. Bueno, no, no tenía. Creo que ella no tenía attack up. Vamos a ver aquí si le metemos. Ahí tiene attack up. 1.200.000 y algo fue eso. uff, mira el 570.000 el daño de sangrado. Saben que no me fijé bien si eso fue un millón y resto de daño que le hizo con la segunda habilidad. Vamos a ver la primera. 388, 500. Está interesante. Fíjense, ahí tiene 7 capas acumuladas de... Yo creo que esto va a funcionar definitivamente mejor contra voces. Me la, me la temo, fíjense. Vamos a ver aquí ahora. 401. Porque claro, ya tenía... Eh... Vamos a... Vamos a subirnos aquí esto. 700 y algo el daño de sangrado. ¡Wow! Todavía sigue teniendo Heavy Bleed de este señor. Entonces vamos a ver. Quiero hacer la segunda habilidad de ella. Vamos a volver otra vez aquí a llenarlo de. Fíjense, ahí tiene ya 13 acumulaciones. Vamos a hacer la segunda habilidad. Porque me parece que vi un número ahí medio loco. Vamos a ver. Ella dice que hace 100%, no, a ver, 120 de daño de ataque y 120 de daño de sangrado. Claro, pero ese daño adicional por cada capa de sangrado que tiene, ese es lo que puede hacer que la cosa sea ruda. Vamos a ver. 2 millones. Eso fue dos millones, ¿verdad? Sí. Pero fíjense que este señor también tiene su daño ahí bastante. O sea, pareciera que ella, el, el tema con ella es. Creo que donde más va a brillar ella va a ser eh, con, con, jefe, con jefe, ¿sabes? Jefe final, jefe de gremio, definitivamente. Eh, en, en el jefe semanal. Porque definitivamente ella va a empezar a escalar su daño mientras más acumulaciones de esto tenga y más sangrado tenga el enemigo. Entonces, creo que ahí es donde va, va a empezar a. Fíjense, sí, vamos a hacer la ulti. Vamos a ver, ahorita todos tienen tiene 11 millones. Vamos a hacer la ulti aquí a ver qué tanto daño hacemos. Metió 8 millones. No está mal. No está nada mal. O sea, ella metió 8 millones. Pero fíjense que, que este señor no se queda atrás, ¿verdad? Este, Yo creo que al final esto es una, un buen comparativo. Porque fíjense que eh, Chardo no se queda atrás. O sea, estamos hablando que esta tiene 65.800 de ataque. Bueno, sí, ella se va incrementando. Porque creo debe tener ataque. Oh, me imagino. Eh, y sigue teniendo su effect hit, su Mastery. Y este señor tiene el ataque en 40... Y, eh, la defensa en 82, ¿sí? porque él agarra parte de su HP. Igual tiene el FTI y el Mastery. Híjole. Fíjense que al final eh, este señor se las trae, ¿no? Chardo, miren. Yo creo que hace más daño él con la básica que ella. Vamos a ver. Está más o menos ahí parejo con la básica. La básica no es el fuerte de ella, definitivamente. Vamos a ponernos escudo, vamos a acelerarnos. Vamos a hacer la segunda habilidad. Aquí seguramente sí. Por ahí vi esta full estackeada. Este aquí solo tiene 12. Entonces vamos a ver. Vi que como, como un monto de 2 millones y algo. Vamos a ver. 2 millones 14 mil hizo aquí en, con esta ulti. Vamos a ver, aquí Chardo tiene 18. Vamos a hacer la ulti de Chardo aquí con este señor. Uff, pues Chardo se las trae, ¿no? <laughs> tiene 27 millones. Yo no sé si, es, si él está haciendo mucho más daño por algún efecto que tenga ella, pero híjole, se las trae. Entonces vamos a volver aquí: 26 millones. Aquí un montón de gente. Bueno, tiene 3, este tiene 16. 26, vamos a ver ulti y mire esto, esto es lo que más me gusta de ella, o sea ella está haciendo un daño bastante decente, pero fíjense que al final termina congelando a todo entonces estábamos en 26 hizo 6 millones, más o menos 6 millones, pero entre todo, verdad Pero fíjense que Chardo está ahí bien pegadito, ¿no? O sea, están, están ahí, ahí. Lástima que no podemos probarle. Yo creo que definitivamente ella, la mejor manera de probarlo va a ser contra jefe. En arena, digamos, tal vez nos va a ayudar porque sí, les va a meter sangrado, va a hacer algo de daño, pero como no van a tener acumulaciones de este, las peleas normalmente no son tan, eh, digamos, tan largas, no va a poder acumular tantas cosas de esta como para hacer un daño brutal, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ahí sea bueno usarla ella, aunque tiene el tema de congelar, pero creo que para eso hay mejores opciones. Yo la veo más es en, en dungeons, ese tipo de cosas, porque nos puede controlar a los enemigos, va a hacer algo de daño, y definitivamente creo que su fuerte va a ser contra jefes cuando le acumule un montón de sangrados y un montón de cosas de estas. Creo que si sí hay que llevarla con chardo, me parece que es importantísimo. Lo cual no está mal porque podríamos llevarle una combinación, por ejemplo, para los Duarven altos, ella y Chardo, con Santa y Nordak, y de repente Nita, por ejemplo. Podríamos hacer esa combinación de esos tres con, con esos dos mega soportes. Y bueno, tenemos doble control y vamos a hacer un montón de daño. Tenemos Attack Down con este señor. Yo creo que esa puede ser una combinación muy buena para volarse eh, todos esos dungeons altísimos. Pero. O sea, sí, sí, sí me gusta, sí hace bastante daño. Definitivamente. Vamos a ir cerrando el video. Lástima que no podemos probarla. Bueno, ahí ya no tiene casi sangrado, entonces no es tanto el daño que le vamos a hacer. Fíjense que el truco aquí es que el enemigo tenga bastantes capas de sangrado para que la cosa funcione bien. Va, no, pero es que Chardo es una bestia, la verdad. Sí, claro, aquí ya con 7 capas y de esto, ya van a ver que aquí la cosa cambia, ¿no? Bueno, ahí le hicimos 1.813.000. Pero ahí dónde está el truco? Acumular esto y acumular sangrado, y eso solo lo vamos a poder hacer eh, contra jefe ese tipo de cosas. En el camino, no sé qué tanto vaya a ayudar a ella a limpiar ola, pero si la llevamos con Nita y todo eso, seguramente va a funcionar muy bien. So, bueno gente, ahí lo tienen, un pequeño preview de este personaje que está interesante. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.